Toma tu lugar, por favor. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11 y 12. También dijo el Señor Jesucristo, está dando la parábola que todos conocemos como la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Queremos compartir contigo un tema titulado un amor que restaura, porque así es el amor de Dios, es un amor que restaura. Está presentando esta historia donde hay un padre, hay dos hijos, uno de ellos, el menor, antes de que su padre muriera, su papá había preparado herencia para sus dos hijos, pero antes de que su padre muriera, el hijo menor dijo, dame todo lo mío porque yo quiero irme lejos, quiero la parte de mi herencia y quiero irme a disfrutarla lejos de casa y lejos de papá. En realidad lo que estaba haciendo este hijo era que estaba repudiando a su padre, diciéndole que quería vivir lejos de él, diciéndole que su deseo era vivir su propia vida, diciéndole que lo que le llenaba y lo que le satisfacía no iba a estar al lado de papá, sino lejos de papá y lejos de casa, que lo que él necesitaba era encontrar su propio camino, seguramente para sentirse realizado, pero ese camino, según él, lo iba a encontrar lejos de casa. ¿Cuántas veces sucede así con nuestras vidas? Dios ha preparado lo mejor para nosotros, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Dios ha preparado grandes bendiciones, tiene propósitos, tiene visión con nosotros, pero muchas veces le decimos al Señor, es mi vida, Señor, dame mi vida, dame la provisión, dame las finanzas, porque quiero vivir mi vida a mi manera y en mis planes no estás tú, Señor. En mis planes tal vez esté el alcanzar mis propios sueños, el guiarme según mi egoísmo, el guiarme según mis propios pareceres, pero mis planes no te incluyen a ti, Señor. Y muchas veces aunque decimos, uy, tremendo el hijo pródigo, porque, o sea, deseó, pocas palabras, que su papá ya se muriera. No le interesaba a su papá, no le interesaba tener nada que ver con la casa, lo único que le interesaba era la herencia, o sea, estaba vivo, pero ya para él estaba muerto. Pero muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud que trae consecuencias terribles para nuestra vida. Si tú sigues leyendo el versículo 13, te das cuenta que él reunió todos los bienes y se alejó de casa y empezó a malgastarlo todo. El pecado, ¿qué es el pecado? Es aquello que vivimos cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de casa, nos alejamos de papá, y ese pecado trae consecuencias muy negativas a nuestra vida. El pecado nos aparta completamente del Señor. Él reunió todo, Dios, dame mi herencia, reunió todo y dijo, me voy lejos de casa. El pecado nos aparta de Dios, pero nos hace presa fácil del enemigo, porque si no estamos con la cobertura del Señor, estamos por nuestros propios medios, nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, y delante del enemigo somos débiles. Y el diablo siempre buscará los momentos de debilidad para presentarse, tentarnos y destruirnos. Jesús estaba en el desierto cuando se presenta el diablo en el momento de tentación y de ayuno, justamente al final de los 40 días, cuando dice la palabra que él se había debilitado y ya tenía hambre. Ahí se presenta el diablo y viene con la tentación. Pero también el pecado hace que desperdiciemos nuestra vida, dice en la parte B del versículo 13, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, lejos de papá, lejos de Dios. Lo único que vamos a hacer es desperdiciar nuestras vidas y vivir perdidamente. Él lo desperdició todo, lejos de papá, lejos de casa. Desperdiciamos recursos, desperdiciamos sueños, desperdiciamos talentos que en las manos del Señor podrían encontrar un potencial grandísimo, pero que el orgullo, la soberbia, la desobediencia y la rebeldía no nos permiten experimentar ese potencial en el Señor. El versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15, y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira, malgastó todo lo que tenía y el hambre era tan terrible que incluso empezó a hacer algo que nunca se imaginó hacer. Porque ¿sabes qué? ¿A qué te lleva el pecado? A hacer algo que tú nunca pensaste que harías. O el que empieza a fumar socialmente, y ahora hasta le dicen marihuana social. Marihuana social.
El que empezó a fumar marihuana social pensó, es un poquito nomás, lo hago con amigos, no tiene nada de malo. Pregúntele ahora al que le traiga un costal en su espalda y come de las basuras, si esa marihuana social no fue la que le llevó a ese lugar. O el que dice, es una conversación, una simple conversación por WhatsApp con una mujer que no es mi esposa, ¿qué tiene de malo? Pregúntele al que adulteró y destruyó su hogar, si hubiera podido evitar tantas cosas con no tener esas simples conversaciones. O el que permite un poquito de inmoralidad, yo puedo manejar la pornografía. Mira, pornografía solo para inspirarme. Hay parejas chistosas, ¿no? Ven pornografía para inspirarse. Y eso es terrible. Mira, los más grandes violadores y asesinos en serie que se han levantado en el mundo han comenzado con un poquito de pornografía. Investiga un poquito y te darás cuenta. Pero es que ese poquito de cositas que permitimos, un poquito de levadura, un poquito de esa pequeña zorra que echa a perder todo el viñedo. Un viñedo es grandísimo y pequeñas zorritas que se comen las raíces del viñedo echan a perder todo un campo grandísimo que hubiera podido fructificar. Así muchas veces en nuestra vida, a través del pecado, con pequeñas cositas que se comen la raíz de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para firmarnos en la bendición. Y el pecado nos conduce a la miseria. Este hombre terminó haciendo lo que nunca imaginó, arrimándose a alguien que no era judío para que lo mandara a hacer algo que iba completamente en contra de sus creencias, de sus convicciones. Incluso estuvo dispuesto a hacerse inmundo. ¿Por qué? Porque para los judíos los cerdos eran algo inmundo. Ellos no se acercaban a los cerdos, ellos no comían cerdos. Pero él había caído tan bajo por causa del pecado y por estar lejos de papá, que dijo, así me tenga que volver inmundo, a ver qué hago para que vaya donde los cerdos. Y tenía tanta hambre, era tanta su miseria, que estaba dispuesto a comer la guamasa de los cerdos, cuando en su casa papá le servía manjares. Y muchas veces como cristianos somos así, tenemos la oportunidad de comer lo mejor de Dios, pero nos estamos conformando con migajas que nos entrega el mundo y el pecado. Pero Dios es tan lindo que ni aún así nos desecha. Hay tres principios, mi princesa, que nos demuestran cómo el amor de Dios nos restaura. ¿Cuál es el primero? Nos da tiempo para recapacitar. El hijo pródigo, mi amor, tuvo una situación difícil que en el amor de Dios pudo recapacitar que lo que estaba haciendo no era correcto, que él debía cambiar su rumbo. Hay consecuencias que se viven a causa de malas situaciones, decisiones, acciones, comportamientos que tenemos. Y el enemigo quiere abusar de esas consecuencias terribles para destruirnos, porque él es un ladrón. La palabra de Dios dice que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Y entonces ahí trae condenación, en ese momento de postración trae temor, trae frustración. Pero el Señor, como te ama tanto y te quiere restaurar, cuando estás en la inmunda, Él espera que tú recapacites y da espacios a la reflexión, da espacios a que puedas analizar que tus actos no te están conduciendo por buen camino y están empeorando tu estado. Y ahí es donde se encontraba el hijo pródigo. Tuvo que entender, cuando ya se dio en las ñatas, que lo que había hecho estaba muy mal hecho, que eso no se hace. Pero el Señor trajo sobre él su amor para cubrirlo en ese momento y que él pudiera entender que debía volver a su papá. Yo quiero invitarte en esta noche a que reflexiones. Si te encuentras en una situación difícil porque has permitido un pequeño paso hacia ese camino que te está alejando de Dios y ya empezaste a ver cómo se te está empezando a derrumbar la vida, no sigas por ahí. El Señor quiere usar esos momentos para hacerte recapacitar, que vuelvas en sí, porque llega un momento en la vida del ser humano que ha permitido tanto el orgullo y ha permitido tanto la dureza de su corazón que pareciera que estuviera ciego, no oye, no entiende, no nada. Y le dicen por un lado, por otro lado, llega el Señor y se le aparece de tal forma y pareciera que esa persona no entendiera que por ahí no debe seguir.
Entonces es como cual mamá que le dice al muchacho, no se suba a ese árbol, porque si usted se sube a ese árbol, ¡pum!, se cae y se pega duro. Y el muchacho, como con mayor reto, ¿no? Y entonces desafía a la autoridad, se sube al árbol y efectivamente se cae y se da durísimo. Y entonces dice, mamá, aprendí. Lamentablemente, muchos necesitan darse duro en la vida para poder entender que no pueden estar lejos de Dios. Pero no es necesario llegar allá. Ahora, si estás en ese momento difícil de tu vida, hay una solución para ti. Puedes salir de ese estado. Si es posible que te puedas levantar de las cenizas, si es posible que puedas ser restaurado, si es posible que puedas decir, yo no voy a seguir aquí, pero ¿qué me pasa? ¿Yo qué hago comiendo con los marranos cuando tengo en mi casa un manjar? Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo esta noche. Te quiere sacudir, te quiere despertar, porque quiere que tu estado sea el que has sido destinado a tener, no al que el pecado te ha llevado y te ha sometido a vivir. Tú no estás condenado a vivir una vida de frustración, no estás condenado a vivir una vida de miseria. El Señor tiene para ti lo mejor, y el Señor te quiere levantar y te quiere restaurar. El Señor quiere que te levantes y que entiendas que tu pasado no va a determinar tu futuro. No, Señor, que aspires a más, que aspires en grande, que sueñes en grande, porque tú no eres un miserable, tú no eres un pordiosero, tú eres un hijo y una hija de Dios. Y mereces las mejores cosas, las grandes cosas están preparadas y servidas para ti. Pero llegó el momento de despertar y el momento es ahora. ¿Y cómo hacerlo? No permitas que la culpa te siga alejando de Dios. Este hombre se sentía culpable, se sentía tan juzgado y decía, es que yo no merezco ser llamado su hijo. Venga, leamos juntos lo que dijo en ese momento en el que estaba ahí comiendo de la comida de los marranos. Lucas 15, 17, mire lo que dijo. Dice que él volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, vamos a ver cómo lo planeó él solito. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ojo, ahí viene la culpa. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Porque el estado en el que te pone el pecado o tu lejanía de Cristo es a que te sientas incapaz, inseguro, que no eres heredero, que no mereces las cosas grandes que Dios tiene preparadas para ti. Pero la actitud que tú debes asumir es de humildad, de tener un genuino quebrantamiento de aquí, de adentro hacia afuera, donde tú le digas al Señor, Señor, ay, lo he hecho muchas veces, te he fallado, yo sé que esto no te agrada y aún así yo persisto una y otra vez, pero ya no más. ¿Ya qué? Ya no más. Yo hoy reconozco mi necesidad de ti. Perdóname, lávame, purifícame, límpiame. Y ese genuino quebrantamiento dará genuinos frutos de arrepentimiento, de adentro hacia afuera. La humildad es el primer paso que necesitas asumir para salir de la cochinada en la que quizá estás, del estado de miseria en el que te encuentras. Y el segundo paso, en ese momento donde estás recapacitando, es que te vas a arrepentir genuinamente. El arrepentimiento y el remordimiento son muy similares, porque es como el trigo y la cizaña. Crecen igual. En el momento en el que caes en cuenta de tu error, pueden aparecer estas dos opciones: o sentirte
culpable por lo que has hecho, de tal forma que te sientes remordido por dentro y produce frutos momentáneos. Esa es la cualidad del remordimiento. Sientes culpa, sientes dolor, pero te dura un día el cambio. Te dura una semana el cambio. Pues ya no más. Llegó la hora de arrepentirse como debe ser, de quebrantarse delante de Dios, de tener un genuino quebrantamiento y de verdad sentir dolor por haber fallado, pero decirle: Señor, yo quiero alejarme del pecado, de lo que me aleja de ti, y quiero volver a tus brazos. El arrepentimiento entonces será producido en tu vida con frutos permanentes. No que duren una semana, sino que duran para siempre. Y yo creo que esta noche hay una oportunidad de restauración para cada persona que está aquí. No me importa si has pecado, te dice el Señor, 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sean. Tan solo sé humilde y ten un corazón arrepentido, que yo me encargo de lo demás. Y las expectativas que este hombre tenía era que lo hiciera como uno más de los que trabajaba en la casa de su papá. Era lo que él pensaba que merecía como pago por el mal comportamiento que había tenido delante de su papá. Yo no sé qué es lo que tú mereces, y yo no sé cuál es la idea del diablo que te ha vendido a causa de tu pecado, pero lo que yo sí sé es que conozco a un Dios grande, a un Dios que restaura y a un Dios que te va a sorprender de la cosa tremenda que serás el día de mañana por optar por la actitud correcta de levantarte y de avanzar con humildad y arrepentimiento en tu vida, porque será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Y te vas a quedar sorprendido ahorita que mi esposo les cuente cómo termina esta historia del hijo pródigo. Pero yo te quiero animar a que caigas en cuenta de tu error rápido, que no te demores más, porque el Señor es un Dios de oportunidades y Él espera que nosotros seamos tan obedientes en ese momento de la oportunidad a la voz y seamos sensibles al llamado y volvamos a Él. Hay dos tipos de cristiano cuando se alejan del Señor: cristiano tipo oveja perdida y cristiano tipo hijo pródigo. Cristiano tipo oveja perdida es aquella persona que en su caminar con Cristo empieza a alejarse en su inmadurez de carácter, por desconocimiento de algunas cosas, porque apenas está aprendiendo a caminar con Cristo, y necesitará ser rescatada cual oveja perdida que tenía su piernita quebrada, y que Jesús nos da la parábola de dejar las 99 y decir: espérenme aquí. Ir y rescatar a esa ovejita que está clamando: ayuda, ay, ayúdenme. Ay. Y cuando viene el pastor, la levanta, la venda y le dice: tranquila, vamos al redil. Ese es tipo de cristiano, oveja perdida. Pero hay un tipo de cristiano, hijo pródigo, que se va teniendo conocimiento del propósito de Dios con su vida, teniendo y haciendo uso de razón de lo que es bueno y lo que es malo, y aún así es rebelde y necio y prefiere irse y darse el azote que se le venga, no me importa. Ese tipo de cristiano hijo pródigo se va, pero papá no se puede ir detrás. Lo único que puede hacer papá es esperarlo todos los días como papá, el papá del hijo pródigo, con los brazos abiertos afuera de la casa esperando que su hijo regrese. Y ese papá oraba, me imagino, yo lloraba el lunes, llegaba y salía y miraba de lejos y se asomaba y decía: ¿será que ahí está? ¿Será que ya viene? Ay, Señor, por favor, guarda a mi hijo. Lunes no llegó, se entraba, salía el martes. ¿Será que mi hijo anda por ahí? ¿Lo han visto? No, ay, Señor. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días el papá del hijo pródigo lo esperaba, pero no se le fue detrás y no se le fue hasta el lodazal a sacarlo del barro, porque si el papá hubiera hecho eso, el hijo pródigo, no, con más rebeldía, y se me cayó el arete, con más rebeldía hubiera... Espere, yo me lo pongo, que fue un regalito que me dieron y yo prometí usarlo hoy. Espere.
ya. Si el papá se hubiera ido detrás del hijo pródigo, el hijo pródigo hubiera sido más rebelde, como cual muchacho que la mamá le dice no y, y con más esmero lo hace. Entonces, ¿qué pudo hacer el papá? Nada más esperar. Pero el hijo pródigo tuvo que volver solito porque nadie lo echó. Y muchos de los que están aquí tienen que identificarse, o son ovejas perdidas o hijos pródigos. Y si tú eres hijo pródigo, más te vale que regreses antes de que el diablo haga contigo y te trate como ropa de trabajo. Vuelve a Cristo y vuelve rápido, porque siempre vas a encontrar en Jesús esto. Y el Espíritu Santo va a estar intercediendo por ti. Tú no necesitas vivir una vida de miseria. No necesitas estar en ese estado. Vuelve a Cristo y vuelve rápido. Ahora, muchos dicen, me he encontrado con personas, para ser más puntual. Pastora, me dice una discípula, imagínese que el encuentro que es pasado mañana, una discípula no va, que porque no se siente preparada. ¿Cómo así? ¿Preparada de qué? ¿Qué? No, sí, ella dice que no se siente preparada, que ella mejor espera para el próximo. Piensan que acercarse a Cristo es similar o es equivalente a estar perfectamente, a haber cambiado antes de acercarse a Cristo. Porque se sienten que primero tienen que hacerlo, ¿no? Como yo primero tengo que dejar de fumar antes de acercarme a Cristo. Yo primero tengo que dejar de fumar antes de acercarme a Cristo. Yo primero tengo que dejar de hacer esto incorrecto antes de acercarme a Cristo. No, tú no necesitas nada de eso. Tú necesitas disponerte y punto. Porque quien se encarga de hacer la obra redentora en tu vida se llama Cristo. Él te acepta, Él te llama, Él te dice, ven tal como eres, no me importa, no tienes que hacer cambios, primero acércate, porque soy yo quien me encargo con mi gracia de cubrir tu vida. Y entonces ahí sí vas a producir frutos dignos de cambio, dignos de arrepentimiento. Él te acerca a Él y te acepta tal cual eres, nunca lo olvides, para no dejarte igual. Así que acércate a Cristo, no te dé vergüenza. Acércate a los brazos del Padre, porque cuando llegue el momento en el que lo abraces, vas a sentir una libertad en tu alma y una paz que nada ni nadie, ni siquiera el mundo en el que estabas, pudo suplir. Solamente Cristo. Amén, mi amor. Dice el versículo 20 de Lucas 15: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzada en sus pies, y traed el becerro gordo y matado, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esto nos muestra cuál es el amor del Padre y cómo está dispuesto a nosotros. En medio de los errores y la lejanía que hayamos tenido de parte del Señor, Él no nos va a rechazar, Él está esperando por nosotros. Nos ha dado un tiempo para recapacitar, y ese tiempo también está dentro de su misericordia y de su amor. Pero cuando volvamos, Él nos va a rechazar, y su amor nos restaura porque está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a recibirte como eres. Él está dispuesto a amarte como eres, y en ese mismo amor trabajar en tu vida. No importa si vienes sucio, Él está dispuesto a cambiar ese vestido. No importa que no sepas cómo caminar según su voluntad, Él está dispuesto a poner calzado sobre tus pies y guiarte a sus propósitos y a su voluntad. No importa que no sepas cómo retomar esa autoridad que tal vez perdiste por el pecado, Él pone anillo de autoridad sobre tu vida. Él te restaura en la posición de hijo. Él pone al diablo en su lugar, Él pone las tinieblas en su lugar, y Él te levanta para respaldarte, porque tú no eres cualquiera. Tú eres un hijo y eres una hija del Señor. Él, su perdón está dispuesto, Él está dispuesto a perdonarte. Pero necesitamos venir delante de Él con una actitud como la del hijo pródigo, una actitud de arrepentimiento, una actitud de cambio. Lo otro que hace el Señor es que restaura tu autoridad. Restaura tu autoridad que te había quitado la lejanía del Señor, y no te deja igual. Y Él quiere levantar hoy tu vida, y hoy ha traído esta palabra para decirte que tal vez te has ido de casa, tal vez has cometido errores, pero nunca has dejado de ser su hijo y su hija. Ponte sobre tus pies, por favor.